En este video voy a hablar sobre el tema que sí es cierto que Bitcoin va a subir hasta medio millón de dólares, 500 mil dólares. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo vamos a aclarar en este video. También voy a hablar sobre algunos datos que ahorita a corto plazo podrían indicar que Bitcoin va a llegar a un nuevo máximo, a un punto donde no ha llegado hace muchos, muchos años muchos meses, una persona que ha predicho muy, muy, muy exacto muchas cosas que han pasado aquí con Bitcoin, ha dejado una opinión y sobre esa opinión vamos a hablar y también voy a hablar sobre eh, CME. CME, tú sabes, siempre hablamos sobre el CME Future Gap y algo que... Está pasando actualmente muy interesante con el CME, que es el Chicago Mercantile Exchange. Te va a interesar mucho, entonces te conviene quedarte hasta el fin del video. Y si no estás suscrito a mi canal, ve para abajo, suscríbete ahora mismo. Dame un like de una vez. Tú sabes que yo todos los días hago eso, totalmente gratis, pero quiero que vayas a darme un like en todos los videos. Déjame tu billetera porque voy a hacer un sorteo este lunes. Pasado mañana, donde puedes ganarte 100 dólares, entonces no te vayas sin dejar tu billetera. En la descripción del video también encuentras un enlace de un grupo en Telegram donde tú puedes entrar también a interactuar con miles y miles y miles de personas. ¿Y sobre qué están hablando en este grupo? todo el día sobre criptomonedas entonces no te voy a quitar más tiempo vamos a entrar aquí hoy bastante agradable aquí ves en coin 360 el heat map el mapa del calor <laughs> um, está mostrando ahorita 12.939 aún ya en algunos exchanges lo está negociando un poco más alto. Te voy a enseñar ahorita. Ethereum a 410. También todo en verde. Ripple, BNB, EOS, Tron, Litecoin, Ada. Link, Link otra vez en verde oscuro. Lo que me da mucha alegría porque sí, realmente tú sabes, Link es una de las mis monedas alternativas favoritas. ¿Y qué va a pasar ahorita con Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin debe subir a medio millón de dólares? ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Mañana o pasado? <laughs> no, obviamente que no. Vamos a necesitar un poco, pero hay gente muy, muy, muy importante. Gente que realmente están muy metidos en eso que, que dicen que Bitcoin va a subir a medio millón. Ahora vamos a mirar un poco aquí el chart. Aquí estamos formando ahorita un padrón un poco diferente, un padrón nuevo. Es un triángulo simétrico, casi, casi, es un triángulo ascendiente, porque obviamente tú ves aquí que esta línea no está igual de la inclinación como esta, pero bueno, eso es lo que ahorita yo creo que está pasando, porque tú ves entre más, puntos de, 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 ¿cómo se dice? de tocar, tocar, puntos, puntos de tocar, tiene esta línea de tendencia o también um, este padrón más validez tiene, ya que ves muchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces bastante válido esta línea de tendencia y también aquí arriba ves 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí están peleando ahorita por esta zona. Y tú ves aquí, pues es fin de semana, es sábado, eh, el volumen está bajando, 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 bajando. Entonces, eh, yo sé que ayer también he dicho que Bitcoin tiene que tener un breakout. Mmm, tenía un, <laughs> un fake out, sí, eh, trataba de ir para abajo, pero yo creo que hay demasiada gente todavía con dinero esperando para comprar bitcoins baratos y pues si tú ves aquí entrando eh, una moneda o cualquier activo desde abajo subiendo entrando en un triángulo simétrico casi casi podemos decir um, es una señal que vamos a tener un breakout lo más probable es para arriba obviamente no hay garantía de la gerencia um, son probabilidades, sí, son probabilidades de que ese tipo de padrones eh, tienen un breakout para arriba y todavía está pendiente eh, el próximo, brrr, sí, la próxima parada, pero más bien creo que vamos a llegar a los 13.500. 3600 tal vez, dependiendo cuánto vamos a tener el breakout. Mira, realmente eh, aquí está mostrando el 25, 25 es mañana, es domingo, fin de semana, un breakout realmente es bastante difícil. Yo creo que más bien lo vamos a tener el lunes. El lunes podríamos tenerlo. Vamos a ver, nadie es vidente, tú sabes que como siempre te digo, esas son probabilidades, esos son padrones que se han creado eh, a través de muchos, muchos, muchos años y pues así hacemos el análisis técnico y tratamos de prever el futuro, lo que realmente es imposible, pero um, como trader siempre tú estás calculando probabilidades, abres una posición, pones un stop-loss. Y tratas de ganar más de lo que pierdes, ¿no? Eso es eh, simplemente lo que tratas de hacer en el trading. Nadie puede acertar siempre, eso es lógico. Y pues ya tú ves aquí, toma tu decisión, tú míralo si tú quieres comprar Bitcoin ahorita para esperar a largo plazo, a mediano plazo. Te digo con los ojos cerrados, puedes comprar. Si tú quieres hacer trading apalancado, te digo, espérate un poco. Ok, bueno, ahora, ¿por qué va a subir Bitcoin a medio millón? ¿Quién dice eso? Dicen los gemelos Winklevoss. Ok, los gemelos Winklevoss dicen. Realmente la adoptación de Bitcoin no ha iniciado. Si tú a lo mejor me estás viendo ahorita y tú piensas pero todo el mundo está en cripto, todo el mundo está hablando de cripto, todos mis amigos y mis primos y mis vecinos. Sí, pero tú obviamente vives en tu pequeño ecosistema, ¿no? Donde la gente que tú conoces tienen a lo mejor la misma visión que tú, um, piensan igual que tú, ven las mismas informaciones que tú, pero realmente el resto del mundo no tiene ni idea de lo que estamos hablando aquí. Hoy acabo de tener aquí una cita con unas personas en un café fuera de mi hotel. Um, le hablaba de blockchain y me decían blockchain ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces eh, una vez más me di cuenta que oye realmente existen personas todavía que, que no saben qué cosa grande está pasando aquí, sí. Qué realmente está sucediendo en este mundo que va poner nuestro mundo de cabeza y eso también tienes que tomar en cuenta y imagínate si un por ciento apenas, un por ciento a nivel mundial de toda la gente en el mundo um, sabe de criptomonedas, un por ciento apenas, te imaginas cuando 10 por ciento sabe de Bitcoin cuando 20% se abre Bitcoin, ¿cómo puede subir el precio? Obviamente tomando en cuenta también la hiperinflación que vamos a tener, porque están que, eh, imprimiendo dinero de puro aire, ¿no? Están tomando papel, imprimen un poco, un poco de tinta y ya tenemos dinero, ya somos ricos, ¿no? Entonces imagínate esa locura. Y no lo veo muy descabellado llegar a 500 mil dólares en Bitcoin, claro ni hoy, ni mañana, ni el año que viene, pero sí te digo, a lo mejor en unos cinco años tú vas en YouTube a encontrar este video, entonces te saludo aquí en el futuro y vas a decir, oye, pero ¿cómo así? ¿500 mil dólares? ¿Bitcoin? ¿Tan barato era? ¿Tan barato era hace unos años? Puede pasar. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí con la próxima nota. Un trader, una persona que se dedica al 100% al trading quien ha predicho, predicho, previsto el, la caída del 20% de septiembre ¿sí? dice que Bitcoin um, es más probable que va a seguir en su rally en su subida subida de precio, ok, entonces si él lo dice pues hay que hacerle caso, creo yo, no, pero Vuelvo y te repito, eh, que un trader está previendo esta caída de 20% en septiembre, no tiene que decir que él es vidente y que él puede ver el futuro y que él acerta siempre. ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Simplemente quería compartir esta información. Um, Noticia aquí contigo, hay también un tipo que se dice él es un viajero del tiempo y había predicho tal precio y tal precio y tantos años y no sé. Y en un momento había dicho, "Vamos a llegar a 100.000 hasta diciembre de 2019" y todo el mundo compraba, compraba. Nunca se ha equivocado y pum. Se equivocó. ¿Sí? Entonces no hagas caso a la gente, aun y cuando que tantas veces se han acertado, tantas veces se han acertado no siempre pueden acertar. Aquí CME Future, ¿sí? Exchange, Chicago Mercantile Exchange, sí, um, ha sobrepasado el volumen de muchos muchos otros exchanges, ¿sí? binance, por ejemplo. BitRex, uno de los más grandes um, en negociación de futuros de Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las instituciones financieras regularizadas como es el CMI ya están aumentando mucho, mucho el volumen. Quiere decir, las instituciones... Tienen un gran interés en Bitcoin y voy a enseñarte un dato muy importante en la próxima noticia. Tienes que entender en el CME Future um, Exchange o CME Exchange donde se están negociando los futures de Bitcoin, los futuros, entre otros, también otros instrumentos bancarios. Mucha gente que no quiere registrarse en un exchange, quiere comprar, lo ve muy difícil, no lo entienden compran ahí Bitcoin a un precio mucho más alto, porque confían que el precio de Bitcoin va a subir mucho, mucho, mucho más, primero. Segundo, eh, por ejemplo, un fondo de inversión, un seguro, un banco, un, una empresa, siempre va a preferir de comprar con una institución en vez de hacer un experimento y, y, y tal vez perder 3 millones de, de dólares en una exchange como... Cryptopia, que fue hackeado, ¿no? Ahorita, Ether, Ether, Base, Kucoin, ¿sí? Las, las exchanges que, que fueron hackeados. Y entonces ellos compran con CME, con la CMI. Y es un dato muy, muy interesante. Tú estás viendo que no nada más tú y yo y tus vecinos están comprando Bitcoin, sino muchas, muchas instituciones con millones de dólares en el portafolio. Y aquí, la última noticia de hoy. Bitcoin puede competir más intenso con oro en los próximos años. ¿Quién dice eso? Dice JP Morgan Bank. JP Morgan Bank. No sé si te, has, si te, has, si te acuerdas. En 2017, el CEO de JP Morgan dijo que él considera Bitcoin una pirámide, una estafa, una burbuja, como lo quiera llamar, y cualquier trader que él agarra en su empresa haciendo trading con Bitcoin lo va a correr. Y dijo que cada persona que tiene Bitcoin va a perder todo su dinero. 2017, tres años. Ahorita dice J.P. Morgan que Bitcoin puede competir más intenso con oro. ¿Sí? Obviamente cuando el CEO de J.P. Morgan dijo eso en, en la televisión, el próximo día Bitcoin tenía una enorme caída y J.P. Morgan compró inmediatamente, qué casualidad, Bitcoin por varios millones de dólares. Entonces, ¿para qué entiendes cómo funciona aquí? Dicen en la televisión Bitcoin es una estafa, que la gente pega en su dinero, la gente vende, Bitcoin cae y ¡pum! Ahorita... JP Morgan compra Bitcoin. Qué raro, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy. Estoy muy cansado. Ya son casi, no, son las 2 de la mañana. Y ya he empacado todas mis maletas. Mañana voy de regreso a Alemania. Y desde ahí, obviamente, voy a mantenerte informado. Vamos a ver qué hace Bitcoin. Vamos a tener un breakout, vamos a tener un fake out, vamos a tener una caída, inclusive. Dime tú qué opinas. Déjame definitivamente tu billetera porque el lunes voy a hacer el sorteo de 100 dólares. Te puedes ganar obviamente esa cantidad en Bitcoin. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.